Muy buenos días, raneadores. ¿Qué tal estáis? Yo estamos ya con el segundo vídeo. Vamos a ver si conseguimos grabar hoy también cuatro vídeos como el otro día, así de cuatro en cuatro y tiro porque me toca, como dicen la OCA. Sí, Cristian, méteme la intro. Vale, bueno, ahora que ha terminado la intro, voy a hablar de una película. En realidad quiero hablar de varias películas. Ahora en verano, yo sé que tenéis bastante tiempo libre, estáis ociosos, seguro que hacéis como yo, que estáis tirados toda la tarde tumbados en la cama, ¿no? Pues por lo menos ponéis una película, ¿no? Mientras tanto. Y os voy a hablar sobre todo de David Cross, que es mi actor favorito. Aquí apuntadlo, ¿no? Para cuando haga las preguntas de Instagram, mi actor favorito es David Cross. O sea, yo lo voy a ir contando. Que ha hecho unas películas así que a mí me encantan. Carnahan, Zuenog en inglés. O sea, Carnahan es en alemán. Hizo Enough, es en inglés, en español es Hay que ser duro, pero nunca se llegó a doblar al español. Y no sé si al inglés, yo la he encontrado en alemán y os la he subtitulado. De hecho, hoy también voy a publicar esa película. Creo que en España se puede ver, el único en Alemania, pero bueno, que si queréis que os haga un vídeo para... Porque yo, por ejemplo, las carreras del DTM en España las tienen capadas porque los gilipollas de Movistar tienen los derechos, entonces yo no las puedo ver por YouTube porque el DTM es en abierto, pero tengo mi truco para cambiar la VPN y que parezca que estoy en otro país. Entonces, si alguien de Alemania, que no creo, quiera ver esta película, no sabe cómo verla porque ahí sí que está bloqueado, pues que me lo dejéis en comentarios y os explico cómo hacer toda esa movida. Pero bueno, la cosa, esta película, Zuenog o Carnahan, Hay que ser duro, pues es una película que a mí me gusta bastante. Va de un chico de creo que 15 años o 16, yo creo que más bien de 15, y que es un hijo de una madre que lo tuvo joven, creo que no, si tiene padre se desentiende, yo creo que no se dice nada del padre, o sea que no, ni se sabe, o sea, viene de una familia desestructurada, y bueno, la madre anda ahí de novio en novio y tiro porque me toca, ¿no? Hoy es el vídeo de la OCA, de OCA en OCA y tiro porque me toca. Y claro, el último novio de la madre pues es súper rico, vamos, que tiene un chalet y todo ese rollo, pero claro, llega un momento en que el novio se cansa de la madre porque claro, se da cuenta que está ahí para sisarle el dinero, ¿no? Entonces los echa de casa, corta con la mujer y porque no hace nada, entonces cortan y los echa de casa. Y claro, el niño pasa de estar en un barrio rico y acaba en un barrio bastante pobre de Berlín. De estos de, creo que, además venía de un barrio de, que al parecer dicen que es un barrio de nazis o que es más así de, iba a un barrio pues pobre. Y claro, cuando le llega al instituto, pues claro, como viene de un barrio rico, pues se piensa que él es rico, pero no, para nada. Y bueno, digamos que en el instituto tiene bastantes movidas ahí con la gente de, con Error, creo que se llama, que es un, creo que es... Bueno, no sé muy bien qué es, pero también tiene, o sea, tiene también sus propias movidas familiares, que yo creo que, o sea, a mí esta película me gusta porque trata del tema del bullying, pero también trata de otros temas así, más de, es una película de estas de drama. Y claro, también se ve que el buleador, o sea, el que se mete con él, bueno, se mete, le llegan a paliza, en sí creo que paliza no le dan, pero sí que le zurran bastante, o sea, no le dan una paliza, o sea, hay palizas de esas que te dejan muerto, no, pues tan muerto no le dejan, pero sí que le pegan bastante. Y le acosan y todo ese rollo, ¿no? Pues el chico este, el cabecilla del grupo, también tiene ahí sus problemas familiares, porque al parecer tiene un... O sea, es padre, si tendrá a lo mejor, pues también tendrá 15, 16 años y tiene un hijo, o sea, y también tiene su... Digamos que sus movidas así de familiares, que no es excusa, ¿no? Pero digamos que es algo que se suele ver en la gente que hace el bullying, que también tiene...
digamos que es como su forma de escape de sus problemas, de verdad. Y bueno, el chico este, que no he dicho cómo se llama el chico, David Cross, o sea, el protagonista, ¿no? Que es el chico el que le hacen el bullying, es, se llama Michael Polishka. Digamos que en una de estas, no sé cómo muy bien llega a tener contacto con unos narcotraficantes. Y claro, a partir de empieza a ser su camello, porque claro, al ser un niño de 15 años, pues como que la gente sospecha menos de él porque es joven y porque es un niño, y así digamos que los niños son inocentes. Y claro, se empieza a meter en ese mundillo ahí del trapicheo y todo ese rollo. Digamos que luego el camello, el que le... su patrón, ¿no? O así, digamos que su jefe, ¿no? Pues como que le ayuda un poco ahí con el tema del bullying. Bueno, van a pasar muchas cosas, una movida ahí bastante gorda. Y bueno, la película tiene un final que yo creo que no es el típico final de una película de bullying, creo. O a lo mejor sí. No sé, porque casi todos los... hay una en España... que se llama, creo que se llama Bullying de verdad, o sea que el título es Bullying, en esa el chico acaba, os hago el spoiler de esa película, da igual, el chico se acaba suicidando, ¿no? Pero en esta película evidentemente ese no es el final, tampoco os voy a contar el final, pero digamos que es un final que yo creo que no es el típico final que se podría esperar, y es bastante abierto porque digamos que no se sabe luego ahí qué pasa o si no pasa nada. Y bueno, es una película que os recomiendo que veáis. Os dejo, os voy a dejar ahora en la pantalla final, os dejo la película que he conseguido yo, está subtitulada, he cambiado ahí algunos subtítulos que creía que estaban mal, más o menos, y bueno, ahí os la dejo, espero que os guste y que me dejéis en comentarios si la habéis visto o si no, y si no, por lo menos guardadla para verla, y si no, por lo menos me hacéis el favor de la dejáis en silencio durante la noche reproduciendo para que me suban las horas de reproducción, que es a lo que hemos venido, ¿vale? Bueno, que próximamente hablaré de más películas de David Cross, que ya digo, es uno de mis actores favoritos. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Esto se repite todos los años. ¡Dios, me cago en la puta! Bueno...